La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Municipalidad Generaleña. Un convenio por año y una visita la próxima semana al campo de exposiciones para analizar aspectos de mejora fueron los primeros avances. Para ver ya todo lo que va a llevar el nuevo convenio, que lo vamos a hacer anual, ¿verdad? Durante pues, 2 años, y estábamos viendo toda la planteación de que no nos parecía del convenio anterior y qué va a haber y qué vamos a hacer. Quedamos, lógicamente, la próxima semana ir directamente al campo ferial para ver las mejoras que vamos a establecer, ¿verdad? Y ahí empezar a hacer el proceso. Creo que ya con la experiencia que tenemos este año, vamos a salir adelante, vamos más fácil, porque ya tenemos todo monitoreado, sabiendo que también tenemos las cosas donde tienen que estar en el plantel municipal, y vamos a empezar a hacer algunos trabajos adicionales para mejorar lo que es el tema del Ministerio de Salud, que bastante nos molestó. El Club de Leones tendrá el manejo del campo de exposiciones solo para la Expo Peseta. El resto del tiempo estará a cargo de la municipalidad. Vamos a hacer simplemente el manejo de la expo anual. El campo ferial queda bajo la administración de la misma municipalidad, y nosotros simplemente nos vamos a dedicar a planificar y armar todo el proceso de la expo, que ya tenemos fechas, ya estamos manejando fechas para febrero, a finales, y viendo lo que más le conviene. En algún momento se barajó la opción de que el club manejara el campo de exposiciones bajo el convenio, pero esto quedó descartado tras la reunión entre las partes. Del campo ferial, en el momento, hablemosle que ya en diciembre tomamos la posesión para las actividades, sí entraríamos ya en un manejo del Club de Leones. Por lo tanto, antes de eso va a ser manejado administrativamente, como se está haciendo siempre, por la administración de la municipalidad. Creo que por eso eran los temas que queríamos hoy conversar. Teníamos esa duda, pero ya quedó listo, nosotros lo vemos bien. Y nos iríamos con el avance de que ya seguramente en diciembre sí pedimos el espacio. Probablemente dentro de lo que hablábamos hoy es que vamos a ir haciendo mejoras, ¿verdad? Y no esperar hasta final, aunque el manejo, digamos, del campo ferial lo tengan ellos. La proyección es que para julio se podría firmar el convenio. Recordemos que el Consejo Municipal anterior otorgó la organización de la Expo Peseta para 2025-2026 al Club de Leones.